Bueno, lo que continúa es regular los rodillos de tracción. Para regular los rodillos de tracción, lo que necesitamos ya es asegurarnos que el hilo quede sobre la hendidura del rodillo inferior y colocamos lo que es el tensor. Recordemos que esto debe estar libre. La máquina Lincoln nos va a dar apoyos. En ese caso, en la etiqueta que tengo yo aquí, me dice que debo de darle una presión de 3 a 4. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Girar. Está en el 2. Le pongo presión, ya llegó al 3. Como me está pidiendo 3 o 4, esa sería la mínima aceptable, 4 máximo aceptable. Entonces, lo voy a dejar intermedio para dejarlo en un promedio aproximado. ¿Okay? En este momento yo ya debo de tener la presión adecuada de los rodillos. Si yo enciendo la máquina y le doy una velocidad intermedia de hilo, vamos a ver que empieza a girar y empieza a tener la tracción de los rodillos sobre el hilo. Es importante que cuando nosotros estemos haciendo esta operación, el maneral no tenga el tip colocado. ¿Con qué finalidad? Que cuando salga el hilo no golpee el interior y avance libremente. Nos presionamos, gira, se siente en la mano que ya va llegando el hilo y en el momento que llegue nos detenemos. Ya llegó y colocamos el tip. El tip debe de tener el mismo diámetro del hilo que estemos utilizando. Si yo en un momento dado no colocara un tip del mismo diámetro, lo que vamos a tener es de que el hilo en ocasiones va a hacer contacto con el tip y en ocasiones no va a haber contacto. Entonces voy a tener problemas de continuidad de corriente y esto se va a reflejar en la calidad de mi soldadura. Además de que corro el riesgo de que se solde el hilo sobre el mismo tip. Además de eso, nosotros lo que debemos de asegurar es de que el tip tenga el tamaño adecuado, tomando como referencia el tamaño de la tobera. Si el tip quedara por fuera de la tobera no va a cumplir con su función. Recordemos que la tobera tiene la función de direccionar el flujo de gas a la zona de fusión. Si yo en un momento dado dejara esto más largo, estoy limitando la función de la tobera. Además de que el tip va a estar muy cerca a la zona de fusión, el lugar donde yo estoy soldando, llegándole una cantidad de calor muy fuerte y va a provocar que el tip se funda y se nos eche a perder. Tendríamos que estar cambiando muy seguidamente. Entonces, nos aseguramos que la tobera cumpla con las dimensiones con referencia al mismo tip o a la inversa. Ya que puse la presión adecuada de los rodillos, ya tengo el hilo adecuado, el tip adecuado, entonces vamos a comprobar que esta presión sea la que yo requiero para mi proceso de soldadura. Para eso, forzosamente, yo ya tengo que utilizar un guante. ¿Por qué? Porque el método que vamos a utilizar va a ser de que yo con la mano ejerza una presión sobre la salida del hilo. Si en un momento dado yo no tengo guante, el hilo es demasiado punzante. ¿Qué va a provocar? Si aún teniendo guante corro el riesgo de que perfore el guante sin guante, lo que yo voy a generarme son lesiones en la mano. Entonces, forzosamente necesito utilizar guantes y hacerle este doblez. Con este doblez me voy a asegurar de no perforar el guante, no ponerme en riesgo y en este caso estar en un ambiente seguro. Entonces, cortamos el exceso del hilo,
le damos el doblez y generamos presión. Si nosotros observamos, el hilo se empieza a enrollar. Ese es el indicativo de que nosotros le estamos generando una presión suficiente como para que se detenga la fuerza constante de los rodillos. Pero al momento de que yo tengo la presión adecuada, estos rodillos van a tener la suficiente fuerza para darle la tracción al hilo y que continúe en su salida. Si yo tengo una presión demasiado baja, lo que va a suceder es de que yo la voy a forzar, no va a salir el hilo y por lo tanto la presión que estoy, con la que estoy trabajando es demasiado baja. Si en un momento dado la presión está excedida, lo que va a suceder es de que voy a bloquear, los rodillos van a seguir avanzando, pero con una presión excedida me va a generar nudos del hilo en esta sección, provocando que voy a tener que cortar el hilo, voy a tener que volver a regular, pero lo más preocupante en este sentido es de que si yo ya estoy soldando y me sucede esto, tendría que detener mi proceso de soldadura para estar reacondicionando otra vez la máquina. Pérdida de tiempo. Entonces, hay que asegurarnos de que nuestra presión de los rodillos sea la adecuada. Para una mejor explicación de lo que acabamos de comentar, vamos a simular los defectos. Voy a darle más presión en los rodillos. Lo voy a dejar en 5. Y vamos a ver qué sucede. Hacemos el doblez. Aquí está el defecto. Sí. Si ustedes ven, aquí está el nudo. Y también se pueden preguntar, oye, ¿y por qué me sucede eso? Bueno, recordemos que al inicio de la soldadura, nosotros vamos a presionar, va a salir el hilo, pero en un principio va a golpear sobre la lámina, posiblemente sin continuidad de corriente. Entonces hay una pequeña fracción de tiempo en donde este hilo no está energizado y entonces nos puede provocar esto. La manera de corregirlo es darle la presión adecuada. Regresamos al 3. Bueno, a principio de cuenta este hilo ya no sirve, hay que quitarlo, pero hay que liberar la presión antes. Vamos a retornarlo al nivel 3, que es el adecuado y la sugerencia del fabricante. Este hilo ya no funciona, hay que desecharlo. Y para eso, pues vamos a tener que cortarlo. Bueno, esos orificios que tenemos en la bobina es un apoyo para que cuando nosotros tengamos que cambiar de hilo, no se desenrolle o se desembobine lo que viene siendo el rodillo. Si yo dejara esto libre, esto me sucedería. Error que yo puedo cometer es volverlo a embobinar. Si en un momento dado esto sucede, lo recomendado es de que este hilo ya no funciona. ¿Por qué? Nosotros podemos pensar que es desperdicio de hilo, pero
Lo que nos sugieren los fabricantes es que no reembobinemos, porque si no vamos a apretar el hilo o a generar dobleces entre ellos, y lo que vamos a hacer es echar a perder por completo todo el rollo. Precaución, si yo voy a cortar, lo coloco sobre este orificio y cuando yo lo libere, siempre mantenerle una tensión para que no se desembobine. Ya que lo tenemos ahí, entonces lo volvemos a colocar y dejamos la presión solicitada por el fabricante, entre 3 y 4. Repetimos la operación. Recordemos que siempre es necesario quitar el tip y la tobera. Le damos avance. Se siente en la mano cuando ya va llegando. Colocamos el tip. Y la tobera. Voy a hacer una pequeña pausa con esto porque es importante explicar que la tobera debe estar completamente limpia. Periódicamente yo debo de buscar que, o más bien debo de limpiar periódicamente lo que es el interior de la tobera para sacar toda la escoria que pudiéramos tener en el interior. ¿Qué va a suceder con todas esas salpicaduras? Si en un momento dado hay exceso de salpicadura, corro el riesgo de que haya un contacto entre el positivo del tip y lo que viene siendo el negativo que yo voy a tener en la zona que vaya a soldar. Si esto hace contacto o la tobera hace contacto con la lámina, podemos fundir lo que es la tobera. La estaremos echando a perder. Entonces, limpiar siempre el interior y si es posible, utilizar un líquido antisalpicaduras. Este líquido antisalpicaduras siempre se debe de utilizar antes de colocar la tobera en la antorcha. ¿Qué sucedería? Si yo agarro, coloco la tobera y coloco o aplico en este momento lo que es el líquido, yo voy a tener un exceso de líquido en el interior y voy a provocar que se generen los lodos que habíamos dicho desde un principio que teníamos que evitar. La forma adecuada es que desmontada y siempre aplicarlo desde la parte trasera hacia la delantera con la finalidad de que el exceso de líquido salga, me bañe por completo todo el interior de la tobera y en ese momento ya está lista para ser utilizada. Si vemos, ya salieron unas gotas, quiere decir que ya se bañó todo el interior. En ese momento, yo ya puedo utilizar mi máquina. Si observamos, tiene aproximadamente entre 8 milímetros de distancia el tip por el interior de la orilla de la tobera. Esa es la distancia adecuada que yo debo de perseguir. Eso le va a dar mucho más vida a mi equipo. Siguiente proceso ya sería regular intensidad de corriente y velocidad de hilo. Para eso es necesario identificar qué espesor de lámina es el que vamos a soldar. Si yo tengo láminas delgadas, utilizaré menos intensidades de corriente. Si yo soldara con intensidades de corriente demasiado elevadas, provocaría perforaciones en la lámina o sobrecalentamientos. Para eso me puedo apoyar con un vernier. Por ejemplo, yo tengo esta lámina que me indica que tenemos un milímetro de espesor. Si yo fuera a soldar esta lámina con este equipo,
Lincoln me ofrece esta tabla, en donde me indica los diferentes espesores de lámina. Por ejemplo, aquí tengo el espesor de 1 milímetro, en donde me va a decir su codificación, que es 20 GA. Entonces, me coloco sobre la columna y busco el 20 GA. Voy a tener los diferentes tipos de gases con los que puedo soldar y los diámetros con los que voy a soldar también. En este caso vamos a soldar con CO2 al 100% y con un hilo 0.6. Entonces elegiríamos esta columna, donde me indica que voy a tener 3 en velocidad de hilo y B en el voltaje. Entonces, ya en el frente de la máquina, en lo que son sus controles, identificaré con este símbolo la velocidad de hilo y con este otro el voltaje. Cuando nosotros regulemos, entonces vamos a colocar en 3 lo que es velocidad de hilo y en B lo que es voltaje. Con ese apoyo yo tengo la garantía de que este equipo ya está regulado.